Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Yeah!
¡Gracias!
palabra me conoce tu identidad. Ya no serás manipulado por Satanás. Palabra está el poder que nos hace ese gran ejército invencible. Oh, vamos a operar en humildad y sinceridad, entendiendo que ese es el acceso eterno. Más que vencedores en el...
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este nuevo día, por esta nueva tarde que aún nos mantiene con vida. Y vamos a agradecerle, Señor, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Padre amado, por habernos considerado a pertenecer en tu grupo, Padre, al grupo seleccionado, así como en lo natural. Personas que se esfuerzan, personas que se sacrifican, personas que están constantemente dándole, son los que triunfan, oh Padre amado. Eso vemos en lo natural. Y tú tipificaste todo lo natural en lo espiritual, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Mientras más opuestos, mientras más negativas se presenten, tú te presentas ahí, oh Padre. Porque cuando todo va bien, todo está tranquilo. Ahí no pasa nada, Padre. Pero cuando vemos obstáculos, tropiezos, barreras, pantanos, espinas, oh Padre amado, entonces sabemos de que tú existes, tú vives, oh Padre. En esta tarde, Padre amado, queremos decirte, Señor, muchas gracias por habernos considerado para entrar en la escena de tu palabra, Padre amado. Muchos han querido vivir estos tiempos, profetas aún quisieron vivir estos tiempos, oh Padre, pero tú nos diste este privilegio, Señor, con un mensaje glorioso, con un tiempo glorioso que tú nos has mandado a vivir, Padre. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, que porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Ese mensaje glorioso de Apocalipsis 17, mensaje que de la hora, mensaje que estuvo guardado para sabios y entendidos, pero tú lo has revelado para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Y ahora queremos cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Es el motivo, Señor, que nos juntamos, Señor, humildemente, para que tú nos sigas enviando tu Santo Espíritu a través de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos unjas con tu Santo Espíritu. Sabemos que es tu palabra en este último tiempo, Padre. Guíanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 28 de enero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 27. Dice, miren, cuando nos damos cuenta entonces que Micaías sabía que Elías había profetizado, y eso era la palabra de Dios del profeta, que el mal venía a Acab. Así que, ¿cómo podía él bendecir lo que Dios había maldecido? Y si su profecía o su visión era contraria a lo que era la palabra, entonces estaba incorrecto. Así que hoy en día, cuando vemos todas las cosas elegantes dadas en el nombre de religión, solo únase a la iglesia y venga y ponga su nombre en el libro o lleve su carta de una iglesia a la otra. Eso no suena correcto. Eso no toma lugar del nuevo nacimiento. Hay algo mal. Dejar que el coro haga lo que ellos quieran y que la audiencia haga lo que ellos quieran y demás, y solo que ellos regresen y digan que, bueno, ellos pertenecen a esta iglesia. Algo está mal, no suena bien y sencillamente no le suena bien a un cristiano. Eso es exactamente correcto. Ahora, Dios abrió un camino. Párrafo 28. ¿Y por qué este rey Ocasías? Ocosías no fue y le preguntó a Elías. Elías vino y lo encontró allí en el camino y él dijo, regresa y dile, ¿por qué va él allá al ídolo? ¿Por qué va él a Ecrón? Es porque no hay un profeta en Israel. Es porque no hay Dios en Israel que él tiene que ir allá a un Dios pagano y consultar de mano de él. Diga, regrese y dile que él no se va a levantar de ese lecho. Ahora, sí había un profeta, sí había un Dios, sí había un poder para revelar sus secretos y para decirle a él cuál iba a ser el resultado. No fue porque ellos no tenían un Dios, no fue porque ellos no tenían un profeta.
Fue debido al propio egoísmo del rey. Él no se quiso asociar porque su madre había estado en contra de todos los profetas de Dios, había estado en contra de ese mismo profeta. Y así que eso lo hizo que él también estuviera en contra. Así que no fue porque ellos no tenían un profeta, no fue porque ellos no tenían nada de bálsamo en Galaad, fue porque él fue muy obstinado para usarlo. Párrafo 29. Y ese es el problema hoy en día. ¿Qué hace a la gente beber y mentir y robar y cometer adulterio y hacer y actuar de la manera que ellos lo hacen? No es porque no tenemos algo que satisfaga eso, es porque ellos toman un sustituto en lugar de la cosa real. Ellos tratan de silenciar esa, apagar esa cosa santa dentro del corazón de ellos. Cuando Dios hizo un hombre, Él le dio, Él permitió, el diablo tomó su cabeza, Dios escogió su corazón. El diablo por medio de su imaginación lo hace imaginar todo, le da concepciones intelectuales de la escritura, pero Dios entra en su corazón y lo guía por el espíritu, lo hace creer cosas que su intelectualidad no hace nada al respecto. Amén. Eso me hace sentir un poquito religioso cuando yo pienso en eso. Ven, cuando Dios echa mano de un hombre, él entra a su corazón. Eso es la torre de control de Dios. Y la razón que la gente bebe, fuma o apuesta, miente, roba y se comporta de la manera que lo hace es porque ellos están tratando de satisfacer ese anhelo en el corazón de ellos. Dios lo hizo de esa manera para que Él pudiera entrar allí y satisfacer todo anhelo que ustedes tengan. Pero ¿cómo se atreve alguien a tratar de silenciar esa cosa preciosa con las cosas del mundo? Párrafo 30. Ahora, esa es la misma cosa que hizo el rey. Allí había bastante de Dios, allí había bastantes profetas finos, pero él era muy egoísta para ir a ese profeta. Y nos damos cuenta que él murió como el profeta dijo. Cuando el hombre regrese, él dijo, encontramos a un varón y él nos dijo que nos regresáramos y te dijéramos, así dice el Señor, tú no te vas a levantar del lecho. Él dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Dijo, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y él sabía que ese era Elías. Sus pecados lo habían encontrado. Lo encontrarán, hermano, cada vez. Sí, señor. 31. Hoy día es exactamente como lo fue en aquel entonces. La gente americana está tratando de encontrar algo. Lo que ellos hacen es que se queden en casa el miércoles de la noche para oír alguna emisora de radio, amamos a Susie o Lucy o lo que sea, o alguna de esa clase de cosas, oír a Elvis Presley con su rock and roll o algo así, alguna clase de entretenimiento, y pierden la reunión de oración. No es porque el Espíritu Santo no es exactamente el mismo que era cuando estuvo en la calle Azusa. Es exactamente el mismo que era cuando estuvo en Jerusalén en el año 33 después de Cristo. 32. Oh, tenemos la medicina, tenemos la cosa que se necesita para hacerlo, pero la gente no la quiere. ¿Cómo le pudiera usted vender zapatos con agujetas a las mujeres de hoy día? Como cuando ellas pagan $50 por solo una cosita u otra, como una figurita de un pez luna estampada en el fondo del zapato o algo, solo un. ¿Cómo lo va a hacer? Sin embargo, hay el doble de piel en un par de zapatos que uno no pu pudiera vender por $2. Ellas pagan $50 por algo solo por estar a la moda. La gente quiere actuar como los Jonas o alguien o quiere igualar. Yo siempre he dicho, a mí no me importa si mi saco no hace juego con mi pantalón, si mi corbata no hace juego con mi camisa. Yo quiero que mi experiencia haga juego con la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero una experiencia como la que ellos tuvieron en la Biblia. Y si ellos lo tuvieron, ¿por qué nosotros no la podemos tener? ¿Por qué tomaríamos un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos del genuino Espíritu Santo? Ven, hay bastante de ello, no es porque carecemos de ello. Las bendiciones abundantes de Dios nunca serán exaltadas, mejor dicho, agotadas. Párrafo 33. ¿Pudieran ustedes pensar de un
pececito allá en medio del océano, un pececito como de media pulgada de largo de 1,20 m, diciendo: ¡Qué barbaridad! Vale más que beba muy poco de esta agua, pues me la pudiera acabar algún día. Bueno, él nunca se la pudiera acabar, ciertamente que no. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un ratoncito como así de largo en los grandes graneros de Egipto? Allá decir, bueno, vale más que coma solo medio grano al día porque me lo pudiera acabar antes que termine el invierno. Bueno, eso suena ridículo. Bueno, es 1,000,000 de veces más ridículo de ridículo pensar que ustedes pudieran alguna vez agotar las misericordias abundantes de Dios. Bueno, son recursos inagotables que Dios tiene reservados para su iglesia. El poder de Dios está allí para extenderse y abarcar a hombres y a mujeres dentro del reino de Dios y darles un gozo indecible y lleno de gloria y ni, que ningún baile, whisky ni algo más pudiera alguna vez tomar su lugar. Seguro que no. Dios lo tiene, pero es porque la gente no lo quiere. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Es porque ellos no la quieren, porque la nación está hablando de que ellos van a construir refugios para bombas y ellos van a hacer todas esas clases de cosas. Únicamente hay un solo escape y ese es ir para arriba. Ustedes no pueden ir para abajo. Ahora estamos tan abajo como podemos estar. ¡Suban! ¡Elévense! Como la alabancita de subir hasta que lleguen a la Vía Láctea. Y entonces ustedes están en el torrente eterno. Solo sigan yendo. ¡Oh, cuán maravilloso! Párrafo 34. Un doctor, ustedes saben, es como un paciente muriéndose en el escalón de la puerta del doctor. Y él tiene la toxina allí adentro para el paciente, para curar su enfermedad. Ahora, si el paciente se sienta allá afuera en el escalón de la puerta del doctor y dice, bueno, yo tengo una cierta enfermedad, pero el doctor tiene la medicina allí adentro, pero no voy a entrar, sencillamente no me agrada ese doctor y no voy a tomar su medicina. Ahora, ustedes no pueden culpar al doctor por eso. Si él muere allí mismo en el escalón, seguro que no, el doctor está dispuesto a atender al paciente. Y ustedes no pueden culpar a la toxina, él tiene bastante de ella allí adentro, pero el paciente es porque el paciente no quiere entrar y tomar la toxina. Esa es la razón que él muere. Y así es hoy en día con la iglesia. La gente se sienta allí mismo en la iglesia y muere en los asientos en pecado. Es porque ellos no quieren tomar el remedio de Dios, la cura de Dios para el pecado. Dios tiene una cura para el pecado, una doble cura, pero la gente no la quiere tomar. Ellos mueren allí mismo en los asientos de la iglesia, como un pecador. Ellos mueren allí sin el Espíritu Santo. No hay excusa hoy día. Los periódicos están llenos y hay iglesias en cada esquina. No hay excusa para ello. Es que la gente no la quiere. Párrafo 35. Ahora, ustedes saben que es peligroso si tienen una enfermedad y el doctor tiene una toxina para esa enfermedad y ustedes no van a para ser inoculados con la viruela, una epidemia en el país de viruela, si ustedes no van para ser vacunados, si se pudieran morir de viruela como la gran vacuna Shilak ahora. Ustedes dicen, ¿cree usted en sanidad divina y está hablando tocante a la medicina? Oh, sí, ajá, Dios sana toda enfermedad. La medicina no sana ninguna enfermedad. Sabemos de eso. La medicina no sana. No hay un doctor que les diga a ustedes que la medicina sana. La medicina no puede formar tejidos. Necesita a Dios para hacer eso. El Salmo 103:3 dice, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Miren, ustedes se pueden quebrar un brazo. Un doctor le puede reducir, él no lo puede sanar. Si tienen un dolor de muela, él puede extraer la muela, pero no la puede sanar. Si ustedes tienen apendicitis, él puede sacar el apéndice, pero no puede sanar donde él cortó. Se necesita a Dios para hacerlo. Él es el médico para todo. Ahora, nosotros tenemos remedios y lo demás.
Párrafo 36. Por último, una señora, voy a decir esto, una mujer me dijo hace algún tiempo, dijo, ¿qué entonces, qué va a decir usted tocante a la penicilina para la influenza? Bueno, yo dije, la penicilina es como si usted tuviera su casa llena de ratas y ellas estuvieran haciendo hoyos por donde quiera al comer y usted pusiera un veneno para las ratas y envenenara las ratas. Eso no parcha los hoyos. Correcto. La penicilina únicamente mata al germen, no parcha los hoyos, ni forma el tejido que fue destrozado. Se necesita a Dios, el sanador, para hacer eso. Él es el Señor que sana todas nuestras dolencias. Amén. Seguro que yo creo eso y estoy agradecido con Dios por esas toxinas y la vacuna Slack. Y es una cosa peligrosa. No, no, administránselas los niñitos y cosas para inocularse. ¿Qué haríamos sin ellas? Ahora, no todos pueden tener fe para sanidad. Ellos deberían, pero no la tienen. Así que, ¿qué haría uno? Uno solo tuviera enfermedades y, oh, sería un lugar terrible si no tuviéramos hospitales y cosas. Sería un lugar horrible si no tuviéramos higiene y demás. Clínicas de salud y lo que tenemos. Le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Toda buena cosa proviene de Dios. Seguro que sí. Amén, aleluya. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. El mensaje, ¿por qué? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1961. Hermana Reina, a continuación en los párrafos 37 al 46. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, ¿por qué? Párrafo 37. Ahora, nos damos cuenta que estas toxinas, algunas veces ellos no las hacen exactamente bien. Ustedes saben. A ustedes les pueden algunas veces administrar como la penicilina. A ustedes les pueden administrar penicilina, ponérsela en su brazo y algunas veces les ayudará. La siguiente vez los pudiera matar. No surte el mismo efecto en toda la gente. Sencillamente no surte efecto. Es un ayudará a algunos y matará a otros. Yo estaba leyendo no hace mucho que hubo una enfermera que se le había estado administrando penicilina por años. Le dieron una inyección y murió como unos 15 minutos después. La penicilina la mató y fue una dosis de medicina la que mató a mi padre. Así que ustedes tienen que vigilar tocante a eso. Cuando tomen la medicina del doctor y sus toxinas todavía no son perfectas, pero ¿saben ustedes cómo descubren eso? Ellos van, el químico va y consigue y pone un montón de cosas juntas y hace un montón de hierbas y demás y venenos y los mezcla todos y los prueba en cosas diferentes. Y luego, cuando menos piensan, cuando ellos piensan que ya lo tienen más o menos bien probado, ¿saben ustedes lo que ellos hacen con eso? Lo toman y se lo aplican a un conejillo de indias e inyectan al conejillo de indias con esa aguja llena de toxina. Y si vive, bueno, entonces ellos se la dan a ustedes y ven cuán bien ustedes la toleran o no. Ustedes saben, no toda la gente reacciona como los conejillos de indias. Alguna gente no reacciona como el conejillo de indias, así que quizás mata a uno y ayuda al otro. Así que es un riesgo que se toma. Pero yo diré una cosa, no hay riesgo al tomar la toxina de Dios. Ustedes no se tienen que preocupar tocante a eso, la toxina para el pecado, porque es una doble cura, ayuda a todos.
Y yo diré que hoy ellos dicen, el asesino número uno es la enfermedad del corazón. Yo no creo que el asesino número uno es la enfermedad del corazón. Yo creo que el asesino número uno es la enfermedad del pecado. Ese es el asesino, esa incredulidad. Eso es lo que mata a la gente. Nosotros tenemos los mejores doctores que jamás hemos tenido, la mejor medicina que jamás hemos tenido. Seguro que sí. Los mejores hospitales que jamás hemos tenido, las mejores medicinas con las cuales practicar que jamás hemos tenido. Y tenemos más enfermedades que jamás hemos tenido, debido a que tenemos más incredulidad que jamás hemos tenido. Eso es exactamente la verdad. Así que no es el asesino número uno, no es el problema del corazón, es el problema del pecado, el que es el asesino número uno. Párrafo 40. Ahora, nos damos cuenta, correcto, que la toxina de Dios, hubo un tiempo que la toxina de Dios no funcionaba muy bien porque era de corderos. Ustedes iban al, un pecador iba al altar, iba al sacerdote y él tomaba ese corderito y él confesaba sus pecados y el cordero era matado. Y la sangre bañaba sus manos y él ofrecía sus oraciones para el perdón. Pero mientras él estaba agarrado a ese cordero y sus manos se bañaban con su sangre y bañaba su lanita y estaba pateando y muriendo, el adorador comprendía que ese cordero estaba tomando su lugar, que él debería haber muerto de esa manera. Que él debería haber muerto de esa muerte, pero el cordero tomó su lugar. 41. ¿Pero qué hacía él? Cuando esa célula de sangre era rota, el espíritu que estaba en esa célula de sangre, lo cual es la vida, no podía regresar al creyente, al adorador. ¿Por qué? Porque era la vida de un animal. Así que la vida de un animal no coincidiría con la vida de un humano. Así que, por lo tanto, si él había cometido adulterio, él salía con el mismo deseo que él tenía cuando él entraba. Si él había robado, él salía con el mismo deseo, debido a que él únicamente tenía en su conciencia que él había hecho lo que estaba correcto, pero el mismo deseo estaba allí. Pero no es así con esta toxina que tenemos hoy en día. Cuando un hombre por fe pone sus manos sobre Jesucristo, y siente los dolores del Calvario y ve lo que él hizo para salvar su alma, hermano, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Ha sido quitado de él. Él es una nueva criatura. 42. ¿Qué le sucede al creyente? El Dios Todopoderoso descendió del cielo. La cosa más grande que hay, que cubre todo espacio y tiempo. Él nunca tuvo un principio y él nunca empezó y él nunca terminará. Pero cuando él descendió de ser la cosa más grande que había y llegó a ser la cosa más pequeña que hay, un pequeño germen de vida que fue concebido en el vientre de una mujer llamada María. Y debido a que el pecado rompió esa célula de sangre y dejó salir ese espíritu de Dios que cayó en el día de Pentecostés, ahora el adorador, cuando pone su mano sobre este cordero y recibe perdón de sus pecados, la vida que estaba en ese cordero, la cual es la propia vida de Dios, regresa al creyente y él llega a ser un hijo de Dios, hijos e hijas de Dios. Entonces, él está en la familia de Dios. Él es un creyente. Ya no tiene más conciencia de pecado o deseo de pecar. Hebreos nos dice que él ya no desea pecar porque él ha llegado a ser un hijo de Dios. 43. Ahora, cuando la gente hoy en día, la razón que ellos no quieren esto, como yo dije el domingo, es porque eso los hace actuar un poquito diferente que lo que están acostumbrados a actuar. Ellos van,
vienen a una iglesia pentecostal, ellos dicen, bueno, oímos a esa gente cantar. Como yo estaba observando a este muchacho aquí hace un rato, hermanos, él estaba tan enredado allí que no sabía en dónde estaba. Yo estaba observando sus pies, él tenía un pie enredado en el otro. Me parecía que él mismo se había atado en tantos nudos que tomaría 5 horas para salir de allí. Pero Dios lo ha de haber atado allí, pues él estaba parado de pies otra vez. Así que yo pensé, oh, qué cosa, cómo me gusta perderme en el espíritu de esa manera y adorar en el poder y alabanzas de Dios hasta que usted es llevado a una dimensión en la que usted no sabe nada al respecto. Me gusta eso, ser llevado en el espíritu de Dios. 44. Luego me fijé que esa gente, un indocto, entra y mira. Dice, oh, qué cosa. Mira nada más. Si tan solo estuviera en ese lugar con ellos solo por unos cuantos minutos, ya nunca iba a querer nada de lo otro. Pero ellos lo tratan de duplicar. Ellos no lo pueden quitar de la palabra. Así que ellos tratan de duplicar el nuevo nacimiento. Ellos dicen que el nuevo nacimiento es cuando dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo lo acepto como mi Salvador. Ese no es un nacimiento. 45. Un gran ministro en mi ciudad trajo una revista no hace mucho tiempo. Y él dijo, Billy, te quiero preguntar algo. Dijo, aquí está fulano de tal. Y siguió hablando. Él dijo, y tú ahora te metiste con los santos rodadores. Aleluya. Y dijo, mira, yo digo que tú estás hablando aquí de un nuevo nacimiento. Dijo, ¿no piensas que hemos nacido de nuevo? Ellos creen que nacen de nuevo cuando ellos creen. Bueno, yo dije, ¿cuán diferente es eso de la enseñanza de Pablo? Y Pablo dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo anunciare algo más, sea anatema. Y Pablo les preguntó en Hechos 19, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? No cuando creísteis, sino desde que creísteis. 46. Ahora, la cosa de eso es que están tratando de evadir ese nuevo nacimiento. Ellos tienen mucho prestigio. Ellos tienen mucho conocimiento mental. Cuando ustedes llegan a un lugar en el cual ustedes se sienten que son un poquito mejor que alguien más, cuando ustedes llegan a un lugar que ustedes piensan que su opinión en la vida es un poquito más alta que la del otro, ustedes no lo van a recibir de todas maneras, ¿correcto? Pero hay una cosa tocante al nacimiento nuevo. Hará que un smoking y unos overoles se abracen uno al otro y se llamen uno al otro hermano. Hará que un vestido de algodón y un vestido de seda se abracen una a la otra y se llamen una a la otra hermana. Cuando usted realmente habla en serio con Dios, ¿correcto? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos lecturando en esta tarde porque el mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 28 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Di. Dios le bendiga en los párrafos 47 al 56. Hermanos, continuando con el mensaje, porque párrafo 47. La cosa de eso es que, igual que el anciano de color allí en el sur, en una ocasión, él dijo, él estaba contento y dijo, yo tengo una religión que se siente de corazón. Él le dijo a su patrón, él dijo, no hay tal cosa como una religión que se siente de corazón. Él dijo, usted sencillamente está errado en una porción, patrón. No hay tal cosa como una religión que se siente de corazón con lo que a usted respeta, ¿ve? Y eso es correcto. Esa gente no sabe lo que es una religión que se siente de corazón. Ellos no saben. Ellos nunca la han alcanzado.
Ellos dicen que no pueden dejar de beber, ellos no pueden dejar de fumar, ellos no han tomado todavía la toxina. Ellos nunca la han probado. Ellos no saben lo que ella hará por uno hasta que la reciben una vez. Entonces, cuando usted recibe, usted sabe que algo sucedió. Cuando la recibió, usted estaba allí. Usted sabe todo perfecto. Usted ha sido inoculado. Y las cosas son diferentes entonces. Usted llega a ser una nueva criatura en Cristo. Amén. 48. Un día el patrón le dijo, me gustaría recibir algo de esa religión que se siente de corazón. Dijo, en cualquier momento que usted la quiera, patrón. Y él dijo que un día llovió. Él dijo, bueno, está lloviendo hoy, Moisés. Me imagino que podemos, me gustaría recibir un poco de esa religión que se siente de corazón. ¿Qué te hace sentir muy contento y estás cantando todo el tiempo? Dijo, venga, patrón. Y él fue allá y fue al establo. Y él dijo, mira, aquí está un buen lugar, aquí en la paja. Nos podemos arrodillar y recibirla aquí. Él dijo, no, usted no la recibe aquí, patrón. Él dijo, bueno, iremos allá al granero. Así que fueron al granero. Era un lugar agradable y seco. No estaba lloviendo, era agradable. Ustedes saben. Como para dormir con la lluvia golpeteando sobre el techo. Él dijo, pero patrón, usted no la recibe aquí. Él dijo, Moisés, ¿dónde la recibe uno? Dijo, sígame. Él salió hasta llegar a la porqueriza. Se arremangó las piernas de los pantalones hasta donde él podía. Y comenzó a entrar en el lodo así. Él dijo, venga, patrón. Dijo, ¿a dónde vas? Dijo, aquí es en donde usted la recibe, aquí mismo. Él dijo, yo no la quiero allí. Él dijo, yo no la quiero recibir allí. Dijo, si usted la recibe aquí y no viene en estos términos, entonces usted no la va a recibir en lo absoluto. Así que de esa manera es. Si usted no puede venir en los términos de Dios, usted no la recibirá de todas maneras. Usted tiene que venir en los términos de Dios. 49. Ellos evitan el nuevo nacimiento. Como dije el otro día, el nuevo nacimiento es un desorden sucio. No me importa a dónde vaya usted. Si es en una porqueriza, es en un desorden sucio, si es en un montón de paja, es un desorden sucio. O si es en un cuarto de hospital decorado de rosa, todavía es un desorden sucio. Cualquier clase de nacimiento. Y el nuevo nacimiento también es un desorden sucio. Y hará de usted un desorden sucio. Pero ciertamente usted recibirá nueva vida. Y será una nueva criatura cuando usted lo reciba. Lo hará hacer cosas que usted no pensaría que las haría. Sí, señor. Para ir allá al altar y gritar y llorar y golpear y confesar todos los pecados. Y lo hará usted una persona diferente. Y entonces después de eso, lo hará usted actuar ridículo en comparación a como usted solía actuar. Bueno, usted sabe que cuando la gente se enmienda con Dios y alguna vez se encuentra con Dios en cualquier parte, ellos actúan ridículos en comparación a lo que era la vieja vida. Pablo dijo, la vida que una vez viví y la vida que ahora vivo era una diferente a la que él vivió en otro tiempo. 50. Miren a Moisés cuando él encontró a Dios. Él tenía toda clase de teología. Él estaba tan lleno de ella, tanto como un hombre ilustre. Pero, ¿qué pasó cuando él se encontró con Dios? Él tenía miedo de ir allá a Egipto. Pero la mañana siguiente lo encontramos con su esposa montada a horcajadas en una mula con su pequeño y en su cadera, con la barba de él colgándole como hasta aquí y con una vara chueca en su mano, alabando a Dios, yendo allá a Egipto. ¿No era esa una escena que se miraba ridícula? Alguien dijo, Moisés, ¿a dónde vas, padre Moisés? Rabí Moisés, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que pasa contigo, amigo? Voy allá a Egipto para conquistar. Iba allá para conquistar.
¿Por qué? Dios así lo dijo. Y la parte bella de eso era que Él lo hizo. Amén. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. Ustedes tienen que dejar que Dios conquiste y saque toda la otra cosa fuera y tome. Dios tome control de ustedes, saquen todo el conocimiento que tienen en su cabeza y pónganlo a un lado y dejen que Dios entre en el corazón. Él hará algo de ustedes, los hará actuar diferentes, ser diferentes, y sus asociados serán diferentes. Toda su vida entera será diferente. Todo será cambiado cuando Dios entre en su vida. Eso es tan cierto como que lo conozco a Él. Cambiará su vida. 51. Ahora, cuando Dios estaba listo para probar su toxina, ¿se fijaron? Él nunca la aplicó en un conejillo de indias. Él mismo se la aplicó. Cualquier buen doctor primero prueba su propia medicina en él mismo. Ahora, Dios mismo se la aplicó. Cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y la vida de Cristo Jesús siendo su Hijo, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Fue cuando Él mismo se aplicó la toxina. Cuando Él fue bautizado por Juan en el río del Jordán, Juan dio testimonio viendo el Espíritu de Dios como una paloma descendiendo del cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él moró en él. Los discípulos y todos lo observaban a él para ver lo que harían. Ellos observaron su vida para ver cómo él actuaría, para ver qué sucedería con Dios. Lo encontramos allí cuando él daba conversión, la toxina, surtió efecto. Cuando él estaba en el jardín del Getsemaní, la toxina surtió efecto. Cuando él fue escupido en su boca, la toxina surtió efecto. Cuando ellos lo clavaron en la cruz, la toxina surtió efecto. Era buena. Ellos se dieron cuenta que era buena. Ellos vieron que lo sostuvo a él. Cuando él murió en la cruz y lo sepultaron en la tierra, en la mañana del tercer día, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Allí está él. Él está muerto. Él está sepultado, escondido detrás de una gran piedra que un centurión de hombres la rodaron sobre. Rodaron la piedra para detenerlo. ¿Qué va a suceder ahora? Un guarda estaba parado a la puerta, sin hombres vigilándolo. ¿Qué va a suceder? Él profetizó por la palabra de Dios y dijo que al tercer día él resucitaría. Ellos aseguraron la guardia. ¿Qué de la toxina ahora? Esta mañana de Pascua, como al amanecer, descendió un ángel del cielo, rodó la piedra y la toxina surtió efecto en el tiempo de la muerte. La toxina surtió efecto porque era la palabra de Dios. La promesa de Dios, que esa sí era la toxina que él había dado, el bálsamo en Galaad, seguro, 53. Ahora nos damos cuenta que cuando él resucitó en la mañana de Pascua, él le apareció a muchos de ellos y empezó a mostrar que después de la resurrección, la toxina todavía era la misma. Hizo las mismas obras que hizo antes que él muriera. Todavía surtía efecto. Llegaron a interesar en ser inoculadas. Yo quisiera que todo el mundo se llegara a interesar esta noche en ser inoculadas. Pues ellos lo vieron, que tuvo efecto en el tipo de la tentación. Lo guardó a él de pecar, lo sostuvo a él en la tentación. Cuando él fue injuriado, él no injurió, lo sostuvo en la muerte. Y cuando él murió, fue sepultado, lo sostuvo en la resurrección. Y salió otra vez. Me gusta esa toxina. ¿A ustedes no? Pienso que esa es una buena cura. 54. 120 querían ser inoculados. Así que ellos le preguntaron, ¿qué podemos hacer? Dijo, solo paren de predicar ahora. Renuncien a sus credenciales y cosas. Yo quiero que vayan allá a la ciudad de Jerusalén. Y los voy a inocular a todos ustedes. Protegerlos contra ello. Oh, hermanos, ellos fueron allá y esperaron un largo tiempo. Fueron como 10 días que todos ellos estaban allí. Estando fuera de ellos todas sus religiones, que ellos, todas las diferencias y todo. Y finalmente vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba.
y llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados. Lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 25. Ellos fueron inoculados. Hermano, le digo, ellos tenían su vida con esa inoculación. Ellos estaban amando y gritando. Y escuche, mi hermana, y es una persona católica aquí, usted le ora a María, pero ¿sabía usted que María, siendo la madre de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, ella no podía ir al cielo hasta que primero ella subiera allá y recibiera esa inoculación? Seguro que ella la recibió, tuvo que recibir lo mismo. ¿Cómo va usted a llegar allá con algo menos de eso? ¿Ven? Si María tuvo que recibir el Espíritu Santo, ella estuvo tan llena del Espíritu que danzó en el Espíritu y actuó como que estuviera ebria. La gente de afuera, los críticos que todavía no habían sido inoculados, dijeron, bueno, estos hombres están llenos de mosto. Pensaron porque estaban danzando y gritando y hablando en otras lenguas. Ellos dijeron, estos están llenos de mosto. Bueno, entonces, cuando menos pensaron, ellos empezaron a darse cuenta que estaban hablando su propia lengua. Dios les empezó a dar la interpretación. Ellos podían entender lo que decían. Y ellos dijeron, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué significa esto? Amén. Maravilló a la región en ese entonces. Maravilló al mundo. Debería maravillar al mundo otra vez. ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata todo esto? 56. Y Pedro se puso de pie y empezó a predicar. Y cuando él lo hizo, ellos dijeron, mira, espera un momento. Ellos dijeron, queremos esta cosa que resucitará a los muertos. Queremos esta cosa que podemos hablar en otra lengua de la cual no sabemos nada al respecto. Queremos algo como lo cual nosotros podamos evangelizar al mundo. Queremos este poder de nuevo. El problema de hoy día es que ellos no lo quieren. ¿Qué es esto que tienen? Es el bálsamo que está en Galaad. Es la toxina. Él dijo, ¿tienen más de él? Dijo, sí, tenemos. Tenemos bastante. Tenemos un doctor aquí. ¿Tienen un doctor? Sí, tenemos doctores. ¿Cómo se llama él? El doctor Simón Pedro. Ese era el doctor. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje porque predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1961. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 57 al 66. Hermano, Dios los bendiga. Continuamos con estos preciosos mensajes, la lectura del mensaje ¿Por qué? Del 6101-28, párrafo 57. Él se levantó y les empezó a dar la prescripción. Y cuando él terminó de predicar y empezó a exponer la palabra allí, él les mostró que eso fue exactamente lo que Joel dijo, lo que todos los profetas habían dicho. Esto es eso. Ellos empezaron a ver la palabra de Dios cuadrando. Ellos dijeron, oye, doctor Simón Pedro, ¿qué podemos hacer para hacer inoculados? Pedro dijo, no hay necesidad que yo escriba 4 o 5 prescripciones. Yo solo les escribiré una sola a vosotros y a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos y a los que están lejos. Amén. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Él dijo, no escribiré otra más. Yo solo escribiré una sola prescripción.
eterna para ustedes, aleluya. Él dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y seréis inoculados porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para aquí, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bien, párrafo 58. Sí, hermano, nosotros tenemos bálsamo en Galá, tenemos doctores. ¿Por qué entonces que la gente está en la condición que ella está hoy? Es porque ella rehúsa tomarla. Eso es todo. Nosotros tenemos doctores, tenemos la prescripción, tenemos la toxina que mata el pecado, que sana el cuerpo, que hace una nueva criatura en Cristo Jesús, pero es la gente que no quiere tomar. Ellos no quieren pagar el precio. Párrafo 59. Miren, nunca matan, perdón, no, miren, nunca metan su mano en una prescripción de doctor, hermano. Cuando ellos estudian esa prescripción, le ponen un tanto de veneno allí adentro y también bastante antídoto. Si usted le pone mucho antídoto, no le hará bien a su paciente. Si usted le pone mucho veneno, matará a su paciente. Ahora, si usted está, si el doctor le escribe una prescripción, vale más que la lleve a la clase correcta de farmacia para que la surta correctamente o lo puede matar a usted. Eso es el problema hoy en día. Tenemos muchos farmacéuticos charlatanes por aquí. Amén. Correcto. Súrtala de la manera que fue escrita. Exactamente de la manera que él la escribió. Esa es la manera de mantenerla. Eso es lo que él dijo que se hiciera. Así que ese es el problema. Hay muchos hijos muertos, muchas iglesias muertas. Es porque ellos ya no quieren el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no lo quieren. Ellos quieren añadir algo en lugar. Saludar de la mano al predicador o alguna otra cosa. Llegar a ser un diácono o cantar en el coro. O hacer algo más como si eso para tomar su lugar. Esas cosas están bien. Pero hermano, no es la toxina. El Espíritu Santo de Dios es la toxina. Sí, Señor. Y lo hace a usted una nueva criatura. Lo hace a usted una nueva persona. Lo enmienda y lo hace lo que usted debería hacer. Lo hace el carácter de usted diferente. ¿Cuál es el problema que nuestras iglesias hoy en día? ¿Por qué? Párrafo 60. Porción sin grabar en la cinta. Una raza más grande de gente, una raza más fuerte, esclavos, más robustos para trabajar. Abraham Lincoln se quitó su sombrero y lo puso bajo su brazo y dijo, eso está mal, eso está mal. Ese hombre es un ser humano, él no es un caballo. Así que él dijo, con la ayuda de Dios, yo lo atacaré algún día, aunque me cueste la vida. Párrafo 61. No hace mucho tiempo yo estaba en un museo, un anciano de color, con solo un pequeño borde de cabello blanco, iba caminando por allí buscando algo. Él miraba en esa vitrina y parecía que él se hizo hacia atrás, cerró sus ojos y las lágrimas le empezaron a correr por sus mejillas viejas y arrugadas. Él estaba orando. Yo lo observé por un ratito. Después de un rato, me encaminé hacia él y yo dije, ¿cómo está usted, tío? Nombre usado aquí para referirse a una persona anciana. Él dijo, ¿cómo está usted, señor? Y yo dije, me fijé que usted estaba orando. Yo dije, yo soy un ministro. Me preguntó qué lo emocionó a usted. Él dijo, venga aquí. Yo miré allí y dije, yo no veo nada, sino solo un traje. Él dijo, pero ¿ve usted esa mancha allí? Él dijo, esa es la sangre de Abraham Lincoln. Él dijo, y aquí en mi costado están las marcas de un cinturón de la esclavitud. Él dijo, esa sangre me liberó de la marca, mejor dicho, me liberó de ese cinturón de esclavitud. Y dijo, sí, ese, yo pensé,
si un hombre que tenía sobre él un cinturón de esclavitud y la sangre de Abraham Lincoln lo liberó del cinturón de la esclavitud, ¿qué debería ser la sangre de Cristo en la iglesia nacida de nuevo? Bueno, nos liberó del cinturón de esclavitud del pecado, amén, y nos llevó dentro del reino de Dios, aleluya, y nos quitó todas las cosas malas, y nos inoculó, y nos dio sus bendiciones y de su poder para que pudiéramos vivir la vida de Jesucristo y no estar asociados ya más con las cosas del mundo. Oh, hermanos, ¿qué diferencia debería hacer con cada uno de nosotros? Pero la cosa es que no lo queremos. No queremos meternos con ello. Estamos enfadados de ello. Seguro. Párrafo 62. El hermano Branham es interrumpido. Un muchachito con epilepsia. Me supongo que ellos lo trajeron aquí para que se orara por él. ¿Es correcto eso, hermana? La hermana dice, sí. Muy bien. Ustedes crean conmigo ahora. Satanás, deja a ese niño. Sal de él en el nombre de Jesucristo. ¿Interrumpirás tú mi mensaje de Satanás? Tú, cosa malvada, sal de ese niño. Yo te ordeno por el Dios viviente, vete de él. Ahora, allí está. Muy bien. Ahora, yo seguiré adelante. Párrafo 63. Ahora, allá en el sur, observaban a los esclavos. Ellos pasaron un día para comprar esclavos. Y ellos los compraban porque se les negociaba uno al otro. Y a veces ellos tenían que azotar a esos esclavos algunas veces para hacerlos trabajar porque estaban nostálgicos por estar separados del hogar de ellos. ¿Y sabían ustedes qué sucedió un día? Un comprador pasó por allí, uno como un agente de compraventas. Él iba a comprar un esclavo y cuando él miró allí, él dijo, ¿cuántos esclavos tienes? Él dijo, como unos 150. Párrafo 64. Él fue a mirar y había un montón de esclavos allí. Él dijo, ellos se fijaron que todos ellos estaban fatigados, excepto un joven hermano, a él. Ellos no lo tenían que azotar. Él tenía su pecho erguido y su barbilla levantada, siempre trabajando. Y ese comprador dijo, yo quiero comprar, lo quiero comprar. Él dijo, oh, no. Dijo el dueño, él no está de venta. Dijo, bueno, ¿qué? Dijo, él es diferente del resto de ellos. Dijo, él es un patrón. Él dijo, no, él es un esclavo. Dijo, ¿lo alimentas diferente que al resto de ellos? Dijo, no, él come en la cocina con los demás esclavos. Él dijo, ¿qué es entonces lo que hace a él tan diferente de los demás? Él dijo, yo también me solía preguntar qué es lo que lo hacía a él diferente. Él dijo, me di cuenta que allá en la tierra natal de donde ellos provienen, créeme, su padre es el rey de la tribu. Y aunque él está separado del hogar, sin embargo sabe que su padre es un rey, aleluya. Así que él se comporta como el hijo de un rey. Oh, qué lección debería de ser para nosotros. Amén, amén. Párrafo 65, mujeres. Paren de cortarse su cabello. Empiecen a vivir como mujeres cristianas. Hombres, paren las cosas que ustedes están haciendo. La iglesia cristiana se debería comportar como hijos e hijas del rey, viviendo piadosamente en este mundo presente. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros. Solo un momento ahora. ¿Había alguno aquí que conoce a Cristo como su Salvador y le gustaría hacer para recibir este bálsamo en Galad? Ahora, yo les digo a ustedes que las medicinas de los doctores, algunas veces, si ustedes las dejan de tomar, ustedes pudieran morir. Y por otro lado, ustedes pudieran sanar. Pero hay una cosa segura. Si ustedes rehusan este bálsamo de Galad, la medicina de Dios para el pecado, ustedes de seguro mueren. Ustedes van a morir. Y recuerden, no es solo para uno y no para el otro. Es para el que quiera. Venga y beba de las aguas gratuitamente. La fuente del agua de la vida
párrafo 66 para terminar. Si a ustedes les gustaría ser recordados en la oración de clausura, levantaría su mano y diría, recuérdame, hermano Branham, yo quiero ser recordado. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y a usted, y a usted, y a usted, muchos por aquí. Ahora, eso está bien, eso es bueno. Ahora, hermano, hermana, usted con su muchachito allí, usted crea con todo su corazón y él nunca tendrá otra. Muy bien, usted crea, él se salió de eso en ese segundo. ¿Ve usted? Dios se lo quitó de él cuando él le estaba golpeando su carita y tratando de hacerlo que despertara. ¿Te sientes mejor, hijito? Seguro. Ahora tú estarás bien. Solo cree y nunca vendrá otra vez. Dios, ¿te puede lavar mis pecados? Nada sino la sangre de Jesús. Cristo, el gran sanador, el gran médico. Cerca está. ¿Ven? Hay bálsamo en Galoa para el alma enferma de pecado. Hay bálsamo en Galoa para totalmente sanar al herido. Párrafo 67. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 28 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Por favor, Dios le bendiga. Párrafos 67 al 76. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje porque del año 610128, párrafo 67. ¿Vendrán ustedes ahora mientras tenemos inclinados nuestros rostros? Ustedes que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, que no conocen a Cristo como su Salvador, ¿vendrán ustedes aquí al frente y se pararán aquí? Oremos juntos antes que cambiemos el orden de la reunión. Luego ustedes pueden regresar a sus asientos. Si solo vienen aquí al frente. ¿A cuánto les gustaría decir esto? Yo voy allá, hermana Branja. Dios lo bendiga, señora. Dios lo bendiga, jovencito. Eso es. Dios lo bendiga, señor. Correcto. Venga aquí alrededor. El mismo Dios que pudo sanar a ese muchachito de epilepsia puede quitar pecados. Por supuesto que él puede. Ven, vendrá. 68. El hermano Branja le habla al organista. Denos una nota en el órgano. Hay una fuente llena con sangre, por favor, que emana de las venas de Manuel. Vengan, párense aquí alrededor del altar. ¿Lo harán ahora mientras oramos? Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. La congregación continúa cantando. Ustedes ahora, sin el Espíritu Santo, que quieren el bautismo, ¿vendrán ahora? Vengan, párense alrededor del altar, párense aquí en su presencia, solo párense por aquí por unos cuantos momentos. Permítanos orar por ustedes, luego ustedes pueden regresar a sus asientos. Sus manchas de culpa, pierden todas sus manchas de culpa, pierde todas sus manchas de culpa. Y los pecadores, al sumergirse bajo ese torrente, pierden todas sus manchas de culpa. 69. Ahora, yo les quiero pedir que vengan. Si hay bálsamo en Galaad, hay un médico aquí, el gran Espíritu Santo. ¿Vendrán? Ahora, ¿qué van a hacer? Dios les va a preguntar. Si ustedes no lo han recibido a él, cuando ustedes salgan por la puerta, quizás antes de la mañana, quizás sea el fin de su tiempo en la tierra, quizás ustedes no vivan para regresar a casa. Entonces, Dios le va a decir a cada uno de ellos, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Había bálsamo en Galaad. El Espíritu Santo está aquí. Si han llegado a ser débiles, tibios en su experiencia y les gustaría ser renovados otra vez, David dijo, restaura el gozo de mi salvación. Él no había perdido su salvación, pero sí perdió todo el gozo. Yo pienso que eso es como un 95% de la iglesia hoy, perdiendo el gozo de su salvación. Restaura el gozo de mi salvación. 70. Mientras esta gente aquí está orando, ¿les gustaría venir al frente y que su gozo sea restaurado, el gozo de su salvación, que Dios pueda renovar las bendiciones y su corazón sea lleno de su espíritu y bondad?
Vengan, párense alrededor del altar. Vengan al frente y renueven sus votos a Dios. Eso es bueno, amigo pecador. Venga con ellos, descarriado, que no conoce a Dios. Vengan con ellos, enfermos o afligidos. Vengan con ellos. Hay bálsamo en Galaá. Oh, hermanos, hijos nostálgicos, queriendo regresar a casa. Eso es. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Solo díganle lo que ustedes quieren ahora. Y los pecadores que se sumergen, levanten sus manos y digan, Señor, yo estoy aquí para ser renovado. Yo estoy aquí para ser lleno con tu espíritu. Hay un bálsamo ahora. Hay un médico aquí. 71. Nuestro Padre Celestial, te traemos a ti estas personas. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos ahora, Señor. Ellos están aquí esperando. Ellos saben que el tiempo se está terminando un poquito más. El tiempo no será más y se supone que la iglesia se va a dormir y entrar en la edad de la Odisea. Dios, que no sea así con este grupo. Que ellos sean llenos con el Espíritu Santo esta noche. Que tú perdones a los pecados de estos pecadores. Sane a los enfermos y a los afligidos aquí, Señor. Que esta sea una gran hora para ellos mientras estamos esperando, Señor. Mirando el Calvario en donde hay una fuente que está llena de sangre. Concédelo, concédenos, llénanos con tu espíritu mientras esperamos. 72. Miren, no se suelten, aférrense al Calvario hasta que ustedes estén satisfechos. Hasta que toda porción que Dios prometió haya sido satisfecha. Correcto, hablen en serio. Cuando ustedes hablen en serio, Dios hablará en serio con ustedes. Eso dependerá de usted. Solo reclame esas promesas para ustedes. La congregación adora. Oh Dios, yo te creo. Yo nunca me soltaré. Me quedaré aquí mismo hasta que algo suceda en mi alma. Recuerden, amigo, esta pudiera ser la última vez. Quizás sea la última oración que ustedes oren. El ángel de la muerte puede que los llame antes del amanecer. Ahora es el tiempo de hablar en serio con Dios. Ahora es el tiempo de creerlo. Confiesen sus pecados. Regresen donde lo dejaron a él. Regresen donde ustedes lo dejaron y allí lo encontrarán otra vez. ¿Qué causó que ustedes perdieron su gozo? Dense cuenta en dónde lo perdieron. Regresen allí y digan, Señor, lo siento. Yo estoy empezando desde aquí mismo. La congregación adora. Dense cuenta en dónde ustedes lo dejaron a él. ¿En dónde perdieron ustedes su gozo? En donde quiera que ustedes perdieron su gozo, en donde quiera que ustedes pararon de servirle, regresen a ese lugar otra vez. Empiece desde allí mismo, allí en donde ustedes lo dejaron, allí es en donde ustedes lo encontraron, donde ustedes lo encontrarán, perdón. Él estará esperando para allí, parado allí esperando para recibirlos a ustedes. Señor Jesús, ven a ellos, Señor, concédelo, Señor. Todas sus manchas de pecados, pierden todas sus manchas de pecado, pierden todas sus manchas de pecado. Y los pecadores que se sumergen bajo el Rabaón, pierden todas sus manchas de pecado, pierden todas sus manchas de pecado, todas sus manchas de pecado, manchas, pierden todas sus manchas de pecado. Y los pecadores que se sumergen bajo la raudal, pierden todas sus manchas de pecado. Crea en él, mi hermano, con todo su corazón. Crea en él, mi hermano, con todo su corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Lava todos mis pecados, lava todos mis pecados. Y los pecadores que se sumergen bajo ese raudal, lavan todos sus pecados. 73. El hermano Branham empieza a tararear. Hay una fuente. Ahora. Solo cierre sus ojos. Hay una fuente llena de sangre. El hermano Branham continúa tarareando. Los pecadores que se sumergen bajo ese raudal. Ese es usted, amigo. Pierden todas sus manchas de pecado. Algún día él viene. Algún día tenemos que encontrarnos con él, amigo. Cada uno de nosotros. Ahora ustedes que están aquí, que están arrepintiéndose de sus pecados y vinieron al frente, al altar, para ser perdonados. Recuerde, yo les estoy citando la palabra del Señor. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre primero no le trajere. ¿Ven?
Dios le habló a ustedes. Entonces, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. ¿Ven? El que me confesare delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Sabemos que eso es la Escritura. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora, ustedes tienen que basar su fe allí mismo. ¿Ven? Él lo prometió. Él no puede mentir. 74. Ahora miren, San Juan 5:24. Recuérdenlo como un puñado y dos docenas de huevos. 5:24, San Juan 5:24. El que oye mi palabra, eso es lo que yo estaba predicando. Y crea el que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado tiempo pasado, de muerte a vida, porque ustedes creyeron en él. Amén. ¿Cómo somos salvos? Por fe soy salvo. Y esto es por la gracia de Dios. 75. Ahora, ustedes que están aquí parados para aceptar a Cristo como su Salvador, ustedes saben que fue Dios. Cuando ustedes levantaron sus manos allá, ustedes desafiaron toda norma científica. Ustedes saben la ciencia. De acuerdo a la ciencia, ustedes no pueden levantar sus manos. Ellas colgan hacia abajo, ¿ven? Ustedes desafían la gravitación, las leyes de la gravitación, porque sus manos cuelgan. Y de hecho, el mundo. Si fuera así, entonces, bueno, pudiera ser que solo por placer levantaría sus manos así, y entonces sus pies no se quedarían en la tierra. Ustedes sencillamente se proyectarían al espacio. Pero, ¿qué hicieron ustedes cuando levantaron sus manos? ¿Qué hicieron ustedes cuando vinieron aquí al frente? Ustedes desafiaron las leyes de gravitación. ¿Por qué? Ustedes levantaron sus manos hacia el Hacedor de ustedes. Porque algo le habló al corazón de ustedes. Entonces ustedes tienen un espíritu allí adentro. Ese espíritu hizo una decisión. Sí, Señor, yo quiero a Jesucristo como mi Salvador. Levanto mi mano. Eso desafió toda ley de gravitación allí mismo. Un espíritu en usted, un espíritu a su lado, habló dentro de usted y dijo, tú quieres a Cristo como tu Salvador. Y levantó su mano. Ahora, observe cuán sencillo ahora. El que me confesare delante de los hombres, yo les confesaré delante del Padre y de los santos ángeles. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Ya ha pasado de muerte a vida. Ustedes tienen vida eterna porque ustedes han creído. 76. Ahora, sobre la base de, no es una sensación, ¿ven? Las sensaciones no funcionan, ¿ven? Yo he tenido sensaciones en algunas ocasiones que me sentí tan mal que no sabía aún si yo era un siervo de Dios o no. Pero no es eso. Es la palabra. Jesús derrotó al diablo con la palabra de Dios. ¿Ven? Allí es donde no es como me siento, es lo que yo creo. Él nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Ustedes tienen que tener fe. Cualquier clase, los budistas tienen sensaciones. Yo los he visto reunirse, beber sangre de un cráneo humano y tener toda clase de sensaciones. Invocar a los demonios allá en África. Ellos tenían sensaciones. Yo me he sentado en campamentos en donde ellos efectuaban la danza de la serpiente toro y gritaban y se alborotaban. Esas son sensaciones. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para finalizar con este glorioso mensaje, porque predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1961. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 77 al 88. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué? Párrafo 77. Pero eso también está allí. Eso es una perversión del reino de Dios. Todo lo que el diablo tiene, él lo tuvo que copiar de lo de Dios. ¿Ven? ¿Qué es injusticia? Es la justicia pervertida. ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal representada. ¿Qué es una mujer mala? Es una mujer buena que ha actuado vilmente, ¿ven? Exactamente correcto. El diablo no puede crear nada.
Él no es un creador. Él pervierte lo que ya ha sido creado. Así que la palabra de Dios es creativa y es una creación, la creación de la palabra de Dios. Y cuando ustedes la aceptan en su corazón, crea una nueva criatura. ¿Ustedes lo creen? Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. 78. Ahora, sobre la base de algo hablándoles a ustedes que querían ser salvos, algo les habló a ustedes que vinieran al altar y ustedes lo hicieron. Ahora, ustedes confesaron sus pecados. Señor, yo estoy mal. Yo no quiero estar mal. Yo quiero estar bien. Yo quiero que me perdones. Ahora, él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Cuando ustedes se levantaron de sus asientos, ya estaban perdonados. ¿Ven? Ahora, ¿lo pueden ver? ¿Lo pueden ustedes ahora aceptar a él? Nada que ustedes hayan hecho, todo lo que ustedes han hecho ha sido perdonado. Sobre la base de su promesa y su espíritu que los guió al altar, ¿lo aceptan ustedes como su salvador? Levanten su mano si lo aceptan. Digan, yo lo voy a aceptar a él como mi salvador. Dios los bendiga. Ahora, la cosa que sigue, que ustedes deben hacer ahora. Ustedes ya son salvos. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Si ustedes se avergüenzan de mí aquí, yo me avergonzaré de ustedes en el juicio. Miren, ahora ustedes son cristianos. La cosa que sigue que ustedes deben hacer es ser bautizados y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. ¿Es correcto eso, ministros? Eso es tan sencillo como puede ser. Nunca, no. Ahora, no permitan que el diablo les diga, bueno, yo me siento mal. Yo me siento mal muchas veces. Eso no tiene nada que ver con ello. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿ven? Porque yo sé que hay una bendición por adelante. Que Satanás está tratando de que me aleje de ella. Yo sigo adelante de todas maneras, ¿ven? Solo sigan marchando hacia adelante. 79. Ahora, a ustedes personas que quieren renovar el gozo de su salvación y a ustedes que en alguna parte han perdido el gozo, piensen lo que hicieron en el pasado. ¿Descuidaron la reunión de oración? ¿Descuidaron leer la Biblia? ¿Descuidaron orar en su hogar, pedir la bendición en la mesa? Nunca hagan eso, oh hermanos. Eso es tan impropio para los cristianos. No importa en dónde estén ustedes, inclinen su rostro y oren. No se avergüencen de él, oren en todas partes, ¿ven? Y en donde quiera que ustedes hayan dejado ese gozo, lo que lo haya sacado, esa raíz pequeña de amargura que entró. Recuerden, cuando un hombre es salvo, tanto así como este botón aquí, llega a ser vida eterna en su corazón. Ese es Dios. A medida que ustedes son capaces de sacar todas las raíces de amargura, entonces Dios empieza a crecer en ustedes. Entonces ustedes llegan a ser un hijo de Dios. Un hombre fue hecho para ser Dios, para ser un Dios. ¿Sabían ustedes eso? Él está hecho a la imagen de Dios. Él es un hijo de Dios. Él es como Él. A Él se le fue dado dominio. Génesis 1:26. Dominio sobre toda la tierra, ¿correcto? Él gobernó la tierra, él gobernó el reino animal y todos los otros reinos, todo excepto el reino de Dios de arriba. Él era Dios, él era un Dios menor. Él fue hecho a la imagen de Dios, hecho como Dios. Tenía manos y pies como Dios. Él fue hecho a la imagen de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Por qué él descreyó la palabra de Dios? Porque él descreyó la palabra de Dios, eso lo echó fuera y lo llevó a arreglárselas por sí mismo. Ahora Dios lo está tratando de regresar. Y cuando usted tenga fe y lo acepte a él, mi hermano, solo permita que esa lucecita empiece a crecer, sacando todas las raíces de duda y amargura, rindiéndose usted mismo al Espíritu. Entonces usted empieza a llegar a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Empieza a crecer en la gracia de Dios. El Espíritu Santo empieza a edificar su reino dentro de usted. 80. Ahora, si usted ha contristado ese espíritu en alguna parte, entonces vaya al pasado y piense en su mente. ¿Qué empecé a hacer descuidando la iglesia? ¿Empecé yo a discutir con otra denominación?
Empecé a criticar a este haciendo esto a mi vecino. Si usted lo hizo, eso es lo que lo sacó. Vaya y diga, Dios, lo siento. Yo iré y haré esa cosa bien. Yo iré y lo haré. Entonces el gozo de la salvación de usted regresará. El Espíritu Santo solo levantó su vuelo y se posó en la viga. Él está listo para volar otra vez hacia abajo. En cualquier momento que usted quiera que regrese, Él es el que guía. La paloma guía al cordero. Sabemos eso. 81. Ahora, a ustedes que están enfermos y afligidos, ustedes que necesitan oración para sus cuerpos, si ustedes necesitan oración para sus cuerpos, Él es su sanador. ¿Cómo lo recibo, hermano Branham? Bueno, aquí está cómo lo reciben ustedes creyendo. Todo lo que Dios pudo hacer por ustedes, Él lo hizo en el Calvario, en Cristo. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Jesús dijo, consumado es. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿me salvó él en ese entonces? Seguro. Perdone usted, yo acabo de ser salvo hace 5 minutos. No, no, ustedes fueron salvos hace 1900 años. Ustedes solo lo aceptaron hace 5 minutos. Así fue, ¿ven? Ustedes lo aceptaron. Es igual que decir, aquí está la Biblia, tómenla. Y ustedes la dejan allí. Es de ustedes, pero la tienen que tomar primero. Ustedes lo tienen que aceptar. Cuando ustedes lo aceptan, no hay nada que ustedes puedan hacer. Ustedes no merecen nada. Si mi corbata estuviera chueca y yo dijera, mire, yo le voy a dar $1,000,000 si usted me endereza la corbata. Y usted dijera, yo le enderezaré su corbata. Ahí está, hermano Granja. Yo le hice eso a usted. ¿Por qué me va a dar $1,000,000? Pero aunque no le di $1,000,000, ¿ve? Usted ya hizo algo para ganarlo, pero no hay nada que usted pueda hacer para merecerlo. Usted sencillamente lo tiene que aceptar. 82. De esa manera es con la sanidad divina. Ustedes no. Yo veo personas emocionarse todas y se ponen nerviosas y dicen, oh, si yo solo pudiera. Ustedes saben, bueno, ustedes se van al otro extremo de ello. Ustedes la dejan detrás de ustedes. Ustedes van allá, entusiasmados, tratando de alcanzar algo. Cuando está allí mismo a su lado, es sencillo. Solo digan, gracias, Padre. Tú me lo prometiste. Yo ahora lo recibo. Eso es todo. Observen lo que sucede. Ahora, díganlo sinceramente en su corazón. Solo continúen diciéndolo vez tras vez. Digan. Si ustedes no lo creen completamente, sigan diciéndolo hasta que ustedes lo crean. Solo continúen diciéndolo. Te doy gracias, Señor, por mi sanidad, porque ¿qué es Él? Cristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Es correcto eso? Hebreos 3, muy bien. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, Él no puede... Ay, se fue. Sí, le escucho. Ya. Ya. Es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, él únicamente puede actuar cuando nosotros confesamos. Ahora, si ustedes dicen, Señor, yo perdí el gozo de mi salvación, yo quiero, lo siento que falté a la reunión de oración. El miércoles en la noche estaré de nuevo, o martes, o cuando sea. Yo estaré allí de nuevo. Muy bien, digan eso en serio, créanlo. Digan, yo he confesado que estoy mal. Entonces empiecen a obrar en eso.
Cristo empiece a interceder por ustedes. Luego digan, yo soy un pecador. Lo siento haber pecado, Señor. Yo voy a ser un cristiano de aquí en adelante. Entonces, ven, ustedes hicieron su confesión. Empiecen y sigan con ella. Si ustedes están enfermos, digan, Señor, tú eres mi sanador. Si esto ha venido sobre mí porque he pecado, perdóname, Señor. Te estoy tomando a tu palabra. Tú dijiste que tú me sanarías. Yo lo creo. Tú eres el sumo sacerdote de mi confesión. Ahora yo estoy confesando que por tu llaga yo fui curado. Gracias, Señor. Sigan adelante, ¿ven? Entonces él puede empezar a obrar sobre eso y los empieza a sanar. ¿Ven lo que quiero decir? Hace tiempo la gente sin instrucción difícilmente sabe cómo hacerlo. Una mujer de su esposo dirige la destilería, el whisky Cuatro Rosas, allá en Louisville, la destilería grande. Ella es la presidenta allí y ella llegó apresuradamente a la reunión una noche y vino su hija y ella iba a ser operada de un caso muy grave de la vesícula. Parece que era un cáncer o algo en la vesícula. Oh, ella estaba tan alterada, ella entró apresuradamente. Ella no quería esperar hasta la reunión. Oh, no. Ore por mí, ore por mí. No puedo esperar, mi esposo viene tras de mí. Él no quiere que venga aquí. Bueno, yo solo tuve que poner mano sobre ella y se fue. Como unas 3 o 4 noches después de eso, ella dijo, me siento mejor. Llamó al doctor. El doctor dijo, bueno, eso es... Ella solo está excitada. Ella saldrá de eso. Y ella no permitió la operación. Así que finalmente el doctor dijo, bueno, dejémosla así entonces. Dijo, bueno, si ella no la acepta ahora, yo no la operaré. No importa que regrese el cáncer a ella. 84. En unos cuantos días, ella se empezó a sentir mal otra vez. Se puso toda nerviosa y ella llamó al doctor. Y ella dijo, oh, por supuesto, había una gran suma de dinero por medio. Así que él aceptó operarla. Y un doctor amigo mío estuvo en la operación y ellos abrieron a la mujer y la cosa ya había desaparecido. ¿Ven? Había desaparecido. La había operado para nada. Uno de mis amigos personales dijo que la cosieron y la dejaron así. No había nada que pudiéramos hacer. La cosa había desaparecido. Bueno, ¿ven? Ella sencillamente no fue instruida lo bastante para saber cómo aferrarse a Dios cuando uno tiene... Cuando ustedes aceptan a Dios por algo, quédense allí mismo con ello. Él los ayudará a salir de eso. Solo quédense con esa palabra, su promesa. ¿No creen ustedes eso? Amén. Yo creo que si necesitamos sanidad, si necesitamos restaurar nuestra salvación... ¿Qué dijo Jesús? Ahora, esta es su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Es correcto eso? Amén. ¿Cuántos aquí son creyentes? Levanten sus manos. Muy bien. Miren, escuchen. Les diré a ustedes lo que vamos a hacer. Si ustedes creen eso ahora por favor, iglesia, esto es lo que yo espero que el hermano Ostrom me perdone por esto, pero miren, este es el problema con este tabernáculo, el problema con todo tabernáculo, con todos ellos hoy en día. Ustedes se están alejando de ese, ¿ven? Solo ha sido un argumento y un alboroto entre la gente, al grado que ellos engrosaron su corazón. Lo siento mucho por ellos, ¿ven? Ellos se pararán y dirán, quisiera que pudiera aferrarme de ellos. Sí, yo lo voy a hacer. Y en los 10 minutos que siguen, todo se ha desvanecido, ¿ven? Ahora, eso es exactamente lo que la Biblia dijo que sucedería en los últimos días, el ser un tibio. Él dijo, ojalá fuese frío o caliente, ¿ven? Si ustedes le van a creer a Dios, créanle a Él. Si Él es Dios, créanle a Él. Si Él no lo es, bueno, solo váyanse y déjenlo en paz, ¿ven? Ustedes están tratando de actuar como algo que no son. Entonces, como dijo el diputado Unzuago, usted no puede ser lo que no es. Y eso es verdad, ¿ven? Ustedes tienen que ser lo que son. Así que si en su corazón ustedes verdaderamente pueden creer y decir, yo soy un creyente, yo sí le creo a Dios. Bueno, sí, yo le creo a Dios. Sí, yo le creo a Dios.
y tengo una necesidad, yo la acepto en estos momentos. Y eso es lo, y eso lo concluye. Ya no mencione nada más al respecto, solo continúe alabando a Dios. 86. Así fue como yo sané. Satanás me decía, tú no estás sano, no hay ni una pizca de diferencia en ti. Yo dije, quédate por aquí cerca. Si tú me quieres oír testificar, solo quédate por aquí cerca. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Yo de seguro voy a hacer que te duelan tus oídos todos los días, porque yo voy a cantar sus alabanzas tan alto como pueda. Y él me dejó en paz, exactamente correcto. Ahí está la señora Waldrop, sentada allá atrás. Ellos la trajeron a mi reunión aquí cuando vine por primera vez en Phoenix con cáncer. Muerta, ¿ven? Correcto. Los doctores trajeron los rayos X del testimonio de esa condición cancerosa. Allí está ella. De eso hace como unos, ¿cuántos? Hace como unos 15 años. Unos 14 años. Allí está, viva. ¿Por qué? Dios es Dios. El mismo Dios que estuvo con nosotros en aquel entonces es el mismo Dios ahorita. 87. Si hay bálsamo en Galaad, hay un médico aquí. El médico dijo, estas señales le seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, ustedes pongan manos sobre alguien. Miren, ahora, no oren por ustedes mismos, oren por ellos. Ellos van a orar por ustedes. Pongan sus manos los unos sobre los otros. Extiendan sus manos a los otros. Si tienen necesidad, oren por alguien y alguien va a orar por ustedes. Hay bálsamo en Galaad. Hay un médico allí. Como ahora, oren los unos por los otros de la manera que ustedes lo hacen en su iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Ahora, hablen en serio, sean sinceros. Aleluya. 88. Señor Jesús, echamos fuera al diablo. Tú pudiste parar la epilepsia en ese niño hace unos cuantos minutos. Tú puedes echar fuera todo espíritu del diablo de esta gente. Sal, Satanás, te ordenamos en el nombre de Jesús que los dejes. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Eso es, oren. Oren hasta que alcancen esferas más elevadas. Oren, la oración de fe traerá las bendiciones de Dios sobre ustedes. Crean en el Señor Jesucristo. Crean lo que Él está haciendo. Crean que Él está intercediendo por ustedes ahorita. 89. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 28 de enero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Volveos al Norte, predicado también en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 29 de enero del año 1961. Es realmente para nosotros un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1. Dice, un resfriado, Satanás me lo dio y yo se lo regresé. Él me lo regresó y yo se lo regresé.
Y continuó de esa manera hasta que llegó el tiempo de ir y dedicar la iglesia. Y finalmente me deshice de él y fui a dedicar a la iglesia. Parado sobre este estrado esta tarde, me lleva al pasado, al tiempo cuando mi mamá me solía parar sobre una caja para lavar los platos. Bueno, yo espero que hagamos la misma cosa esta tarde. Así que el Señor los bendiga. Párrafo 2. Hay unos cuantos anuncios. Es un anuncio que tuve que dar en Houston el otro día. Me dieron una notita aquí que decía, por favor, anuncie que el hermano Van Eud y H.P. Ince estarán en Phoenix, Arizona, el 27 de febrero hasta el 5 de marzo. Tengan eso en mente. Y ahora, creo que mañana en la noche, el hermano Oral Robert va a hablar aquí, tal vez en este mismo auditorio, en el banquete. Y el hermano Oral ciertamente es una obra maestra de Dios en el púlpito. Es un hombre maravilloso de Dios, un hombre de fe. Y yo estoy seguro que les hará bien venir y oír al hermano Robert mañana en la noche. Y luego habrá el desayuno en la mañana y demás. Hay muchos que tienen, yo ya he visto a muchos que están detrás de la cortina que obtuvieron sus boletos y demás. Eso está bien. Así que siempre estamos contentos de estar en estas convenciones. Párrafo 3. Yo sé que ustedes tienen algo pendiente en unos cuantos minutos o inmediatamente después que termine de predicar alguna clase de reunión. Yo acortaré mi predicación tanto como sea posible. Una razón de ello es que estoy un poco ronco y luego la falta de tiempo y que ustedes ya han estado aquí por más de 2 horas. Yo sé que están cansados. Ahora, mañana, o mejor dicho, el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo, que será el 5 de febrero, el próximo domingo en la noche en las asambleas de Dios en Tucson, estaré orando por los enfermos. El próximo domingo en la noche, empezando a las 7:30 en Tucson, Arizona. Y luego viajaremos de allí a la costa del oeste, allá al lugar al sur de Los Ángeles, a Long Beach, creo que es. Luego a Bean Kersfield para el próximo servicio. Luego vamos a ir al este. Yo espero, si es la voluntad de Dios, estar en Zurich al mismo tiempo que estos hombres estén allí y también en Jerusalén. Me gustaría ir a Jerusalén una vez y ver la tierra en donde nuestro Señor estuvo. Yo quiero saludar a muchos de mis finos amigos aquí esta tarde. Yo veo al hermano Magnusson y al hermano Rhodes y a muchos otros por aquí. Me tomaría mucho tiempo nombrarlos por su nombre. Y parado aquí hace unos momentos vi al hermanito Smith. Subió aquí y me abrazó. ¡Qué maravillosos momentos de compañerismo! Párrafo 4. Ahora, mientras leemos las escrituras, me gustaría tomar un texto, si se puede llamar eso, del tercer versículo del capítulo 2 de Deuteronomio. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Yo quisiera hablar sobre el tema de volveos al norte. Sería difícil para Israel pensar que la tierra prometida estaba a 40 años de lejos, cuando ellos estaban parados al otro lado del Mar Rojo, danzando, gritando, regocijándose, cuando ellos únicamente estaban a solo unos cuantos días de ella. No era sino solo a una corta distancia. Yo pienso que en automóvil ustedes probablemente la pudieron recorrer en 1 hora y media. Ustedes caminando probablemente pudieron llegar a la tierra prometida fácilmente en 2 días, 3 o 4 o algo así. Y ellos estaban pensando que ellos casi estaban allí y estaban disfrutando de un gran jubileo, gritando y alabando a Dios y viendo lo que Dios había hecho por ellos. Y cómo es que hubiera sido difícil hacerlos creer que estaban a 40 años de lejos de esa promesa, de la plenitud de la promesa de Dios que Él les prometió. Párrafo 5. La gracia les había provisto una gran cosa. La gracia les había provisto un cordero de la Pascua. La gracia les había provisto un profeta. Y la gracia les había provisto un ángel.
El Cordero de Pascua era para sus pecados. El profeta de ellos fue su instructor. El ángel fue el guía de ellos. La gracia les había provisto todo para ellos. Pero a pesar de todo eso, ellos querían una ley. Y esta gracia les había provisto un escape de Egipto antes que ellos tuvieran alguna ley. Entonces la gracia les había provisto uno de los avivamientos más grandes que jamás habían tenido. En este avivamiento ellos habían visto grandes poderes de Dios. En este avivamiento ellos habían visto la luz del sol mientras el resto del mundo estaba en tinieblas. En este avivamiento ellos habían visto la mano poderosa de Dios liberar al pueblo inocente, sacándolos de la esclavitud a la liberación. Y en este avivamiento, después que habían cruzado al otro lado del Mar Rojo, ellos encontraron muertos a todos sus enemigos en el Mar Rojo detrás de ellos. ¿Por qué querían añadir algo a eso? Para vosotros, ellos estaban casi como nuestros padres pentecostales, estaban hace 40 años o más. Después que habíamos visto las mismas cosas que ellos habían visto, uno de los avivamientos más poderosos que la iglesia jamás tuvo, viendo la sanidad divina, la gente sacada de la esclavitud, estando atada por cadenas de denominaciones y demás, y entrar en una liberación. La gracia les había provisto todo lo que ellos necesitaban, un ángel de Dios para guiarlos, profetas, grandes hombres. Párrafo 7, por último, y los oí decir el otro día que en las reuniones de la calle Azusa, cuando ellos las tenían allá en California, que pensaron que fue una desgracia cuando pusieron los himnarios en la iglesia. Ellos cantaban en el Espíritu, como el Espíritu les daba que hablasen, ellos cantaban. Ellos danzaban en el Espíritu. Ellos disfrutaron unos momentos grandiosos y esperaban que la palabra de Dios en santificación les separara de sus pecados, y ellos sabían que habían pasado de muerte a vida. ¡Qué avivamiento estaban disfrutando hace algunos 40 años! Pero como Israel lo cometió, así cometieron un error fatal nuestros padres, una cosa que los mantuvo en el desierto otros 40 años. Nos damos cuenta que en lugar de estar satisfechos con lo que ellos tenían y con lo que Dios había hecho por ellos y viendo las obras de su mano y el fruto de la gracia proveyéndoles todo lo que ellos necesitaban, aún tanto así que no tenían necesidad de tener un himnario, quisiera poder haber visto eso en aquellos días. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado Volveos al Norte, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 29 de enero del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 8 al 14. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, Volveos al Norte, párrafo 8. Pero Israel, después de todas esas cosas, Israel en lo natural, este es Israel en lo espiritual. Así como Dios estaba llevando a su pueblo a una tierra prometida en lo natural, Él está llevando a su iglesia a una tierra prometida en lo espiritual. Y ellos iban en su camino disfrutando unos momentos grandiosos. Pero sin embargo, ellos, después que la gracia les había provisto todo lo que ellos necesitaban, sin embargo, ellos querían hacer algo por sí mismos, algo con lo que ellos le podían mostrar a Dios que podían hacer algo. Y eso es lo que la iglesia, cuando llega a esa condición, es cuando siempre pierde. Y así es cuando usted trata, o yo trato, o cualquier hombre trata de poner su mano en la obra de Dios para añadir algo a ello o quitar algo a ello. Lo debemos dejar exactamente de la manera que Dios nos lo proveyó. Dejen que el avivamiento siga adelante a medida que el Espíritu sigue adelante. 9. Este pueblo estaba únicamente a 8 o a 10 días de la plenitud de la promesa de Dios. Si ellos hubieran seguido el liderazgo del Espíritu Santo, este pueblo en este día
nuestros padres, estaban solo a unos cuantos días de la plenitud de la promesa de Dios, si ellos solo hubieran seguido adelante siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo. Pero nosotros tuvimos que hacer algo, como ellos lo hicieron. El error más fatal que Israel cometió fue en Éxodo 19. Después que la gracia les había provisto todas estas cosas y les había dado un avivamiento, ellos todavía demandaron una ley. Pensaron que podían tener escuelas, ministros, teólogos instruidos. Y bueno, solo ser como el resto de la gente. Algo sobre lo que ellos pudieran argumentar. Algo con lo que ellos se pudieran separar unos a los otros. Romper un compañerismo o la hermandad. Nosotros creemos esto y nosotros creemos eso. Si ellos solo lo hubieran dejado marchar de la manera que Dios lo tenía marchando, hubieran estado muy bien. Párrafo 10. Pero nosotros siempre tratamos de poner nuestras ideas en ello. Cuando inyectamos nuestras ideas, cuando inyectamos nuestra teología en el Espíritu de Dios, saca el Espíritu de Dios. De esa manera fue en ese día. Ellos iban en camino, pero querían algo que ellos mismos pudieran hacer. Por medio de sus argumentos y por medio de su comportamiento, ellos se dieron cuenta entonces que ahuyentaron el Espíritu de Dios de ellos. Fue un gran error. Fue un gran error cuando nosotros hicimos la misma cosa, nuestros padres. Cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez en la calle Azusa y en varias partes del mundo, si solo lo hubiéramos dejado seguir delante, el liderazgo del Espíritu, eliminar el mundo y seguir adelante y dejar que guiara el Espíritu Santo, ya hubiéramos estado en la tierra prometida. Pero por 40 y algo de años hemos estado lejos de ella. Así como ellos lo hicieron, así nosotros lo hemos hecho. Algo aconteció en la iglesia, otro asunto, y quisimos denominarnos. En lugar de solo seguir adelante y amar a los hermanos, seguir adelante. Miren, ¿por qué no dejarlo en paz? Toda planta que mi Padre Celestial no plantó, toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada de todas maneras. Así que, qué bien nos hace a nosotros marcar algunas barreras denominacionales para mantener fuera al otro hombre, únicamente acercarnos algo. Únicamente acercamos algo. 11. Ahora, hay una pequeña historia que dice algo así, que quizás no sea apropiado contarla en el púlpito a un grupo de personas llenas del Espíritu, al cual tengo el privilegio de hablarle. Pero dice que dos monos estaban sentados en un árbol, mirándose uno al otro, y miraron hacia abajo, y vieron a los pobres seres humanos, y dijeron, ¡qué cosa! ¿Los hombres no son miserables? Y ellos dicen que ellos provienen de nosotros. Eso es un error. Yo nunca le pondría un cerco a mi árbol de coco para evitar que mis hermanos monos comieran los mismos cocos que yo como. ¿Ven? Así son los seres humanos. La iglesia siempre ha sido de esa manera. 12. En una ocasión, cuando Israel quiso actuar como el resto de las naciones, ellos querían un rey. Ellos querían que Samuel les diera un rey. Bueno, Samuel les dijo, esto no va a funcionar. Dios es su rey. Solo dejen que Dios sea su rey. Pero ellos querían un rey porque querían actuar como el resto de las naciones. Ellos querían actuar como los filisteos y el resto de las naciones, moldearse tras el mundo, en lugar de dejar que Dios fuera el rey de ellos. Dios le dijo a Samuel, el fiel profeta anciano de ellos, llamó a Israel y dijo,
¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido? ¿Les he rogado a ustedes por dinero o quitado algo de ustedes? No, tú no nos has rogado que te demos nuestro dinero, dijo Israel. Ni tampoco nos has dicho algo en el nombre del Señor que no se haya cumplido. Pero todavía nosotros queremos un rey de todas maneras. 13b. El hombre quiere hacer algo por sí mismo. Él quiere mostrar su autoridad. Él quiere mostrar cuán grande es él o cuánto más diferente él puede ser de alguien más, del resto de la gente. Allí es cuando Dios se sale del cuadro. Exactamente correcto. Ahora, ¿cómo fue con Israel? Siempre ha sido. Así como fue en aquel entonces, hubo una multitud mixta. Algunos de ellos querían una cosa, otros querían otra. De esa manera es hoy en día. Y por lo general, el que está en el otro lado es el que gana, cuando, de la misma manera que fue en el concilio de Nicea, cuando nuestras iglesias fueron establecidas, una quería una cosa y la otra otra. El grupo pequeño de Pentecostés fue echado fuera. La organización tomó control. Párrafo 14. Y los hechos de los nicolaitas llegaron a ser una doctrina después del concilio de Nicea. Ellos formaron su propia fe, pusieron a sus propios hombres, quitaron todo el nico. Como dije el otro día, significa conquistar. Nicolaitas significa conquistar al laico y poner toda la santidad en un hombre. Vivan como ustedes quieran y paguen el dinero a la iglesia y dejen que el hombre perdone los pecados y dejen que él haga las oraciones de ustedes y lo demás. Esa no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es estar entre el laicado, entre todos. Ustedes son individuos. Dios lidió con Israel como una nación y con ustedes y conmigo como individuos. Cada uno de nosotros tiene que responder ante Dios por nuestros pecados. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Volveos al Norte, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 29 de enero del año 1961. A continuación, hermana Di, por favor, en los párrafos 15 al 21. Dios les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, Volveos al Norte, párrafo 15. Y nosotros vemos que esa multitud mixta, bueno, esto es, los dos hijos de Isaac y de Rebeca representan a todo el mundo. Cada vez que hay un avivamiento, nacen gemelos. Cada vez que tenemos un avivamiento, nacen gemelos. Esaú y Jacob eran gemelos. Uno de ellos era un hombre conforme al mundo y el otro era espiritual. Ahora Esaú era tan buen hombre como lo era Jacob. Si ustedes lo miran a él, a él le gustaba cuidar a su padre anciano ciego, el cual era un propietario. Él era un buen muchacho, moralmente, me imagino. Todo estaba muy bien, pero, y él ayudaba a trabajar. Y tal vez Jacob solo era un mimado de mamá, siempre pegado a la mamá. Y era como nosotros lo llamamos un timidito. Y así que Esaú era amado, un hombre del mundo, natural. Nunca le importó nada tocante a la primogenitura. 16. Pero a Jacob no le importaba cómo la obtuviera. Solo había una cosa que él tenía en su mente, y esa era la primogenitura. No importaba todo lo demás o cómo él la obtuviera. De esa manera es con las iglesias nacidas del Espíritu. Cuando la Iglesia Católica tuvo un avivamiento, cuando Lutero tuvo un avivamiento, cuando Wesley tuvo un avivamiento, Cano, Calvino, todos a través de las edades, produjeron gemelos. Y cuando los pentecostales tuvieron un avivamiento, produjo gemelos. Cuando Moisés tuvo un avivamiento allá en Egipto, produjo gemelos. Una multitud mixta, unos del mundo
que quieren actuar como el mundo, ser como el mundo y moldear su mensaje con el mundo. A los otros no les importaba lo que el mundo diga. Cuán clásico se mire o no se mire clásico, ellos tienen una sola cosa en común, eso es aferrar a la primogenitura, mantenerse aferrados a Dios. Siempre ha sido de esa manera, todavía es hoy día, mis amigos. Aférrese a la primogenitura. Jacob, no le importaba cuánto le llamaban un mimado, cuánto, qué, cómo la obtuviera, tan solo que él la obtuviera. De esa manera es hoy día. A la gente que es espiritual no le importa. Ahora, muchas veces las iglesias se están comprometiendo. Ha llegado a que ellos solo se estrechan la mano con el predicador. 17. Como David Duplessis lo estableció muy bien no hace mucho tiempo, que Dios no tiene nietos. Eso es verdad. Nuestras iglesias pentecostales están trayendo a sus jóvenes, colocándolos en los asientos y haciéndolos miembros de la iglesia. Ellos nunca han venido a través del proceso de nacer de nuevo y ser llenos con el Espíritu Santo. Venir por sí mismos. Nosotros solo los traemos a la iglesia. ¿Qué tienen ellos? Un montón de Ricky, con un estilo de corte de pelo, corto arriba y abultado a los lados, andando por aquí en las calles como el resto del mundo. Las mujeres con cabello corto, usando maquillaje y todo lo demás. Es una desgracia. Se están tratando de moldear conforme al mundo en lugar de ir tras el punto de vista espiritual. 18. Hemos tenido muchos grandes movimientos en nuestras grandes iglesias y estamos tratando de ser más grandes que el otro hombre, derribando al otro hombre y obrando para nuestras denominaciones, de nuestras organizaciones. ¿Qué hemos obtenido? Estamos incubando un montón de gente híbrida en lugar de hijos de Dios nacidos de nuevo, correcto. Híbridos, una de las ruinas del mundo. Un híbrido nunca se puede reproducir. Cuando nace un mulo no puede ser nada más que un mulo. Eso es todo lo que es. Él nace y él es un mulo. Él es un híbrido. Es producto del cruce de la yegua y el burro. Él no sabe quién es su papá, ni quién es su mamá, ni de dónde él proviene, ni a dónde él va. Él es tan ignorante como puede ser. Él no tiene mansedumbre. Usted le puede hablar a él y él solo para sus orejas y rebuzna. Jija, jija, con sus grandes orejas paradas. Algunas veces voy y les predico a un montón de esos mulos que no saben más tocante a Dios que lo que un hotentote sabe tocante a un caballero egipcio. Paran sus orejas y dicen, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa. Es un híbrido. Él pudiera pertenecer a una organización pentecostal, que pudiera pertenecer a cualquier otra organización. Pero un hombre nacido de nuevo y de una mujer, 19. A mí me gusta un caballo híbrido, o mejor dicho, un caballo que no es híbrido, sino un verdadero caballo manso, pura sangre. Lo que me gusta es una experiencia de Pentecostés pura sangre. Unos que saben de dónde provienen, saben que tienen control de ellos y saben a dónde va, con un espíritu de mansedumbre y dulzura, el Espíritu Santo, que con tolerancia y compañerismo cruza al otro lado de la línea y estrecha manos con cualquier hermano. Y lo acepta, pues él es un hermano, un ciudadano del mismo reino. No importa cómo él fue bautizado o rociado, o se derramó agua sobre él, o lo que él hizo, o si él se paró de cabeza, o brincó, o saltó, o lo que él hizo. Él es un hermano de todas maneras, mientras él tenga el Espíritu Santo. Él es su hermano, y un verdadero pura sangre, hombre y mujer de costal nacido de nuevo. Cree en eso con todo su corazón, entiende sus fronteras, ciertamente. 20. Estos avivamientos gemelos. Uno produce un hombre que quiere ser intelectual, quiere que sean instruidos en la escuela. Ellos están tratando de evadir el asunto del nuevo nacimiento. La iglesia lo está tratando de evadir. Hoy día estamos a la gente por medio del bautismo de agua. Metemos a la iglesia por medio del bautismo de agua. Usted en la iglesia
por medio del bautismo de agua, para poder meter en todo, por medio del bautismo allí dentro de mi espíritu. A mí no me interesa su clase de ansiedad. Todo nacimiento es un desorden. Si es en una forma, si es en un, o si es un cuadro de hospital, es un desorden. El nuevo nacimiento es un desorden. Lo hará que usted pensó que haría. Hará que se ante sus manos, que se ponga de y todo lo que dice pero tenga un nacimiento de 21. Usted tiene que de nuevo llegar a un nuevo nacimiento, llegado a un lugar donde está tratando solo, metiendo miedo, tratando de darle a ese otro hombre. Nuestra organización está creciendo. Yo pertenezco a la bautista o a las aldeas o a las trinitarias o a las que vayan al fuera de eso, de humano, estamos con tu chapel, pero tumbado. Tiene que caer con ese hombre, tiene que caer únicamente la cosa de Dios permanece. Yo no tengo para Dios, esto es bien. Me agrada la gente. Están bien en un punto final y digan: nosotros y ustedes, el resto de ustedes, parte de ellos y no operaremos con ese grupo de los hombres de negocio. O con una letra que lleva de manera que si ellos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje glorioso. Volveos al norte, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 29 de enero del año 1961. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 22 al 28. Hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de otro precioso mensaje. Volveos al norte, del año 610129, párrafo 22. Cuando ellos lleguen a ser una organización, yo me referiré de ellos. Eso es exactamente correcto. Yo no creo en esa cosa. Yo creo que somos hermanos. Tenemos compañerismos y seguimos el liderazgo del espíritu. Eso es exactamente lo que me gusta al respecto. Una multitud mixta. Ellos tenían una ley. Ellos fueron al monte Sinaí, recibieron una ley para que todos ellos pudieran recibir títulos de doctor, PhD, LD y que es SDS. Y toda clase de doctorados, y así que cuando menos pensaron, los metió en problemas. Párrafo 23. Ahora la ley sirvió su propósito, estuvo bien en su día, la ley hizo bien, en su día ella sirvió su propósito. Así también las denominaciones han hecho bien, hasta bien en su propósito. Pero recuerden que la ley nunca los llevó a la tierra prometida. Josué los llevó al otro lado, la gracia, no la ley, y ni tampoco la denominación. Ninguna denominación jamás llevará a la iglesia de Dios al otro lado.
será la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones por el bautismo del Espíritu Santo, que nos lleva a la tierra prometida, a la plenitud de las bendiciones de Dios. Seguro que sí. Ellos cometen un error fatal cuando ellos hacen esas cosas. Sirvió su propósito, estuvo muy bien, pero el tiempo llegó cuando ya no sirvió. Dios los dejó morir para que él pudiera tomar la gracia y cruzarlos al otro lado tremendo y colocarlos posicionalmente en sus lugares en la tierra prometida. Así también la gracia de Dios colocará a cada miembro, profetas, maestros y demás. No, una denominación, no puede hacer eso. Ustedes tendrán a un montón de presbíteros para poner manos sobre ellos. Eso no significará más que arrojar agua sobre ellos. Se necesitó el Espíritu Santo para esperar a Pablo y a Bernabé. Todavía se necesita el Espíritu Santo para separar a un hombre y a una mujer y colocarlos en donde ellos pertenecen, posicionalmente en Cristo. Eso es verdad, tremendo. Párrafo 24. Ahora, nos damos cuenta que ellos viajaron. Entonces, desde allí a Cades Barnea, en Cades Barnea ellos cometieron el error más fatal que jamás cometieron. Israel cometió un verdadero error cuando llegó a Cades Barnea. Bueno, ellos tenían sus 12 cabezas diferentes, 12 grupos diferentes de ellos, y ellos los enviaron a espiar la tierra prometida para ver lo que podía conseguir con cualquier información del interior. Cuando ellos regresaron, encontramos que había 10 del grupo que dijeron, es imposible tomarla, sencillamente no lo podemos hacer, es muy difícil. Nosotros somos pequeñísimos al lado de ellos, parecemos langostas, pero había 2 que tenían la evidencia. Ellos habían estado en alguna parte. Cuando regresaron, ellos tenían los frutos de la tierra. Ellos regresaron para dar a conocer que ellos habían estado allá. Y al regresar trajeron la evidencia de que era una tierra buena. Bueno, eso es más o menos lo que obtenemos en un avivamiento, como unos 2 en una sola nidada. Es más o menos como una nidada de huevos de una gallina, como unos 2 en una buena nidada. Párrafo 25. Y cuando menos pensaron, Josué y Caleb regresaron con la evidencia de que era una tierra buena. Ellos tenían una evidencia, pero esa no era toda la evidencia. Ellos solo tenían una sola evidencia. Eso es lo que los pentecostales recibieron cuando cruzaron al otro lado a la tierra. Entraron en el desierto, cruzaron al otro lado del Mar Rojo y encontraron a sus enemigos muertos. Ellos empezaron a hablar en lenguas como una evidencia que ellos habían estado allá. Ellos supieron que había algo bueno. Ellos supieron que había una tierra en alguna parte que era más allá de todo lo que aún habíamos alcanzado, correcto, pero eso no es toda la cosa. Nos establecimos en eso, nos sentamos en eso, correcto. Dios dijo, si hay uno entre vosotros que hable en lenguas y el indocto entra, él dirá, bueno, todos ellos están locos, pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón, entonces ellos se postrarán y dirán, seguramente Dios está con ustedes. Pablo dijo eso, párrafo 26. Ahora, cuando nos detenemos en una sola evidencia de hablar en lenguas, como el hecho de que eso es el Espíritu Santo, lo cual está bien, eso es verdad. Esa es la evidencia del Espíritu Santo, pero solo miren las otras cosas que van con eso. Pero tan pronto como lo hicimos, nos tuvimos que denominar nosotros mismos para mantener a los otros fuera, edificar una cerca alrededor de nuestra palma de coco para que nadie más recoja de esto sino nosotros. Esa es la razón que el resto de nosotros no llegamos a ninguna parte.
son nuestras propias ideas egoístas, en lugar de permitir que el Espíritu Santo nos guíe a todos a salir. Y hemos esperado 40 años y nada ha sucedido. Ustedes todavía se están quedando en el mismo lugar, en la misma cosa de siempre. Oh, hermano, párrafo 27. Nos damos cuenta que ellos cometieron un error fatal y levantaron un montón de contenciosos. Eso es lo que tenemos, un montón de contenciosos. Uno diciendo, bendito Dios, yo soy de las asambleas. Ustedes son unitarios. Ustedes, antigua iglesia de Dios, no tengan nada que ver con ello. Nosotros lo tenemos, la iglesia de Dios, bendito Dios. Nosotros somos los que lo tenemos. Nosotros tenemos el nombre profetizado. Los unitarios dicen, nosotros lo tenemos porque bautizamos correctamente. Aleluya, montón de contencios. Dios lo está dejando que se queden. Allí está, que ustedes mueran. Eso es exactamente correcto. La Biblia dice que ellos se quedaron allí hasta que murieron todos los antiguos contenciosos. Amén. Eso es exactamente correcto. Él los dejó que se quedaran allí hasta que murieron todos los antiguos contenciosos. La Biblia sí lo dice. Esos contenciosos peleando por los límites de su organización y no tengan compañerismo con ese grupo. Esos son buitres de la percha. Y es tal y tal cosa. Mientras ustedes tengan eso en su cabeza, ustedes se quedarán allí mismo en el monte y morirán de hambre. Párrafo 28 para terminar. ¿Han pensado ustedes alguna vez lo que hizo esa gente por 40 años? Ni siquiera estaban 40 días de lejos y Dios los mantuvo allí por 40 años. Así fue hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que algunos de ellos hablaban de la venida del Señor Jesús. Yo creo que está pasada de fecha. Yo creo que es por causa de la iglesia. La razón que está pasada de fecha, Jesús así lo dijo. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios tuvo paciencia, no queriendo que ninguno se perdiera. Él esperó para que la gente entrara. Y hoy día, Él está esperando que la iglesia se reúna. Yo sé que no es popular, no es popular entre la gente, pero hermano, es el mensaje de la hora para que nos reunamos. Las almas se tienen que reunir. Nosotros tenemos que ser una sola iglesia del Dios viviente. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, unitarios, trinitarios, quintuarios. Todos nosotros reunidos. Nosotros somos solo un grupo. Somos hijos de Dios por nacimiento. Eso es exactamente correcto. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 29. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje en la lectura. Mensaje titulado Volveos al Norte, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 29 de enero del año 1961. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 29 al 35. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lectura de este nuevo mensaje, Volveos al Norte, del año 610129, párrafo 29. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Y cómo van a venir ustedes cuando tienen una cerca edificada tan alta que ni pueden alcanzar los cocos? ¿Ven? Usted tiene que hacer esto y hacer eso, o tanta gente. Como el carcelero de Filipos, esa noche cuando dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le diríamos nosotros? Nosotros le diríamos lo que no hiciera. Usted tiene que dejar de hacer esto. Usted tiene que dejar de ir allá. Usted tiene que dejar de hacer esto. Él nunca preguntó lo que tenía que dejar de hacer o de hacer. Él... Correcto. Pablo le dijo en palabras que se podía entender. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Eso es todo. Exponga de nuevo la fe de Dios en la gente para que ella sepa qué hacer y cómo actuar.
No decir, venga aquí y únase a nuestro grupo. Venga y únase a este grupo. Solamente regréselos a Dios. Dios cuidará el resto de ellos. Mételos al reino. Los contenciosos antiguos. 30. La Biblia dice que debido a que ellos descreyeron a los dos hombres, Caleb y Josué, aquitaron a la multitud. Ahora, hace unos cuantos años, ellos querían saber, introducir Pentecostés a todos los diferentes grupos y demás. Y ellos, uno dijo, bueno, vamos a ir a esos grupos grandes y cosas así. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Algunos de ellos dijeron, que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno, entraron algunos nuevos asuntos y las clases diferentes. Si no es de Dios, caerá de todas maneras. Así que, ¿por qué? Dejen que sigan y amémonos unos a los otros. No peleen unos con los otros. Mientras el diablo los tenga peleando unos con los otros, él no tiene que pelear en lo absoluto. Él se sienta cómodamente y tiene un día de campo, observándolos pelear unos con los otros. Y se ríe de ustedes, profesan tener el Espíritu Santo y están peleando unos con los otros. 31. Ámense unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Esa es la evidencia más grande del Espíritu Santo que yo sé. Cuando ustedes se pueden amar uno a los otros, sí, Señor. Ese es un gran mandamiento, una cosa grande. Aunque ustedes hablen en lenguas humanas y angélicas y no tienen amor, de nada les sirve. ¿Ven? No se organicen, como por ejemplo sobre su evidencia del Espíritu Santo, lo cual está bien, yo también lo creo. Pero esperen, hay más que eso. Perdónenme, mis amigos de color. Como el hombre de color allá en el sur que estaba comiendo sandía, le dieron una rebanada muy pequeñita, como así de grande. Ese muchacho podía comer más sandía que eso. Dijo, ¿te gustó, Sambo? Él dijo, está buena, pero hay más. 32. De esa manera es cuando yo tengo una probada de Dios, cuando el Espíritu Santo viene a la reunión. Eso es bueno, pero yo quiero más de él. Hay más de él porque él prometió que todas las bendiciones redentivas son nuestras. Sí, Señor. Ellos se quedaron en el monte por 40 años. Nosotros nos hemos quedado en nuestras denominaciones por 40 años, argumentando de esta manera y de esa manera. ¿Y han pensado ustedes alguna vez lo que esa gente hizo allá por 40 años? Bueno, seguro. Que Dios estaba con ellos. Él ha estado con nosotros. Ellos habían estado allí por 40 años y criaron hijos. Dios los prosperó. Tenían buenas cosechas y a ellos les fue muy bien allí. Dios los bendijo y sanó sus enfermedades. No hubo un debilitado entre ellos cuando salieron del desierto. Pero Él los dejó que se quedaran allí mismo hasta que ese montón de antiguos contenciosos llegaron a su fin. Todos murieron. 33. Eso es exactamente lo que Él ha hecho hoy en día. Nos asentó y nos unamos a la asamblea. Nos unamos a la iglesia de Dios. Nos unamos a esto y nos unamos a eso. Nos unamos. Hasta que nos establecimos aquí y criamos hijos y compramos Cadilla y prosperamos en los negocios y todo lo demás. Pero el fin de los 40 años ha llegado, hermano. Hay una nueva generación que se ha levantado, correcto. Hubo un Josué que se levantó un día. Él absolutamente creía la palabra de Dios, toda porcioncita de la promesa, no únicamente para cuidar de ustedes y bendecir sus negocios y lo demás. Pero hay más de ello que eso. Dios ha hecho la misma cosa hoy día. Y creo que esta organización de los hombres de negocio del Evangelio completo es parte del programa de Dios. Yo no estoy diciendo que eso es porque yo estoy parado aquí delante de ellos. Si así fuera, sería un hipócrita. 34. Pero lo digo sinceramente porque ellos no han clavado una estaca y dicho, esta organización o esa organización, ellos extendieron sus límites lo suficientemente lejos que pueden abarcar a todos. Y esa es la razón
que yo soy parte de ellos hoy día, porque está en el mismísimo programa que yo creo que está correcto. Se extendieron a la Asamblea de Dios, a la Iglesia de Dios, a las cuadrangulares, a las PA de JC, PA de W, la unidad y todas, el que quiera, venga, para que pueda beber agua de la fuente del agua de Dios gratuitamente. No importa si ustedes están cabalgando en un camello de una joroba, dos jorobas, tres jorobas o cuántas jorobas tenga, aún así lo están en un asno. Venga, no importa. Hay alimento para todos nosotros aquí en esta casa. Así es cuando se reúnen. Esa es la razón que yo he seguido a los hombres de negocio por todas partes, porque allí yo les puedo hablar a todos los grupos y darles mi mensaje para decirles que esta es la cosa en la que creo yo. 35. Yo creo que estos hombres de negocio no pueden hacerlo todo. Tienen que ser parte de ellos. Ellos pueden ser un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando los hombres se pueden reunir y romper sus barreras denominacionales. Yo creo que estos hombres aquí que ustedes ven ahora, estos hombres jóvenes que son de este grupo aquí, es el grupo de los hijos de los antiguos contenciosos. Pero estos hombres no son contenciosos. El grupo nuevo no era contencioso. Él dejó que todos los antiguos contenciosos murieran. Cuando los antiguos contenciosos murieron, él tomó a los hijos de ellos y levantó entre ellos a Josué y los envió a la promesa completa. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que eso es lo que esta organización de los hombres cristianos de negocio está haciendo. Dios la está usando poderosamente y él continuará usándola mientras mantenga esas barreras denominacionales derrumbadas. Ellos no les dicen a qué iglesia ustedes deben pertenecer. Pertenezcan a cualquiera que ustedes quieran, pero ellos están tratando de llevarlos, de hacerlos que se aparten de la disposición de los contenciosos antiguos y regresarlos a donde hay lugar, a donde puedan abrazar a cualquier hermano, si es metodista, presbiteriano, bautista, utariano, trinitario, lo que sea, abrazarlo. Él es un hermano, no contienda con él. Ámelo, amén. Mientras mantengamos esa actitud, Dios va a cosechar uno de estos días y yo creo que él está listo ahora. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje. Volveos al norte, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 29 de enero del año 1961. Oremos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, una vez más entrar en la escena de tu palabra, Padre. Glorioso mensaje que nuestro profeta predicó en aquellos tiempos, Señor. Eso fue en cumplimiento del mensaje de la hora. En cada tiempo tú enviaste un mensaje, Señor. Esa sazón y en ese tiempo, Señor, y en este último tiempo también, oh Padre amado, tú mandaste, tú enviaste, oh Padre, a revelar todos los misterios que estaba llamado en la Biblia. El misterio de Dios, tu misterio, Señor, nuestro profeta lo ha hecho. Permite entrar en la unción de aquel profeta, porque Apocalipsis 10, 8 al 11, tenemos que comernos del libro, Padre, en cumplimiento de tu última promesa. Si no podemos entrar en la unción del profeta, no lo entenderemos. Por eso es que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Además, Señor, que tú en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros nos encontraste, Señor. No es que nosotros te hemos buscado. Si buscábamos, nosotros hubiésemos encontrado religiones, denominaciones, y así era, oh Padre. Tú nos encontraste y por eso estamos agradecidos, Padre. Más adelante tenemos un servicio de culto. Bendice grandemente a los cantantes, a los músicos, Señor, para que todos cumplamos lo que es tu palabra, Señor, en este último tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo ricamente. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Shalom.
Dios los bendiga. Se bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Se bendiga, hermanos. Bendiga, hermana Reina, hermana Edith, hermana Margarita, hermana Erika. Shalom, hermano Alfonso. Enemigos, poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos. Jesucristo las poseyó. Él es el gran conquistador. Jesucristo las poseyó. Él es el gran conquistador. La simiente en el nombre.